Oli. Para el título, os traigo mis compras mangas del mes de enero 2021, el primero del año. Quiero deciros algo muy rápido antes de empezar con el vídeo, y es que este año, este comienzo de año, seguiré haciendo las compras manga mensualmente, pero obviamente va a haber una cantidad de tomos inferior a antes, últimos meses del año que fueron muy intensos, porque me estoy controlando bastante en lo que estoy comprando, por lo que estos primeros meses van a ser escasitos. Voy a seguir teniendo manga y comprándome manga, pero no van a ser tan grandes como los meses anteriores. Porque bueno, una pues no tiene trabajo ahora mismo, estoy buscando uno, pero hay que controlarse, ¿vale? Y tengo que leerme todo lo que tengo pendiente de compras del año pasado, así que pues es un 2x1. Voy a enseñaros lo de este mes, que mirad, me está llorando este ojo, no sé por qué, se me habrá metido algo y bueno, pues que voy a estar así todo el vídeo, no estoy triste ni nada, ni llorando, sino que este ojo lo tengo lloroso hoy, ¿vale? Lo tengo lloroso. Este mes tengo que enseñaros un total de 11 tomos manga y 3 fungos, porque es que como en enero fueron los Reyes Magos, pues hubo aquí unos regalos inesperados. Así que no me enrollo más y vamos a empezar. Empiezo por los fungos, ¿vale? Para luego seguir con los mangas. Dos fungos me lo ha regalado mi mejor amiga por Reyes y el otro me lo compré yo. El primer fungo que os tengo que enseñar es Elsa de pequeñita, es decir, Young Elsa. Es que es preciosa, buenísima. Elsa es uno de los personajes que a mí más me gusta de Disney y pues tenía ganas de tenerla ya, y bueno, tengo esta versión de ella pequeñita y es que es maravillosa. Y en algún momento seguro que me cogeré la grande, pero por ahora tengo la pequeñita. Y el otro fungo que me regaló mi mejor amiga es uno que yo tenía ganas de tener desde hace un montón de tiempo. Cada vez que iba a la tienda lo veía y decía, pero qué bonito que es, deberías comprarte, pero este dinero lo tengo para manga. Y nunca me lo compraba. Y al final incluso desapareció ese fungo, no había más. Y al final mi amiga me lo encontró. Y ese fungo es el fungo de Chopper de One Piece. Y es que Chopper es uno de mis personajes favoritos. Y el Funko es tan bonito, tan precioso, con una cabeza tan gigante y pesa un huevo. Pesa un montón Chopper, de verdad. Y bueno, me encanta tener a Chopper, por fin tengo a Chopper. Y siguiendo con los Funkos de One Piece, me compré el Funko de Zoro, que también fue una odisea encontrarlo, porque ya directamente cuando lo empecé a buscar no estaba. Hacía mucho tiempo que se había descatalogado, pero la tienda lo consiguieron traer desde Estados Unidos. Y pues cuando vi que lo habían traído fue como, perdona, resérvame uno ya que lo quiero. Y aquí está, hacía milenios que no me compraba yo un Funko, de verdad. Y pues ya tengo varios reservados para este año. Dios mío, ya los iréis viendo cuando vayan saliendo. Ya tengo a Zoro, por fin. Y 3 Funkos nuevos para la colección en un momento así de repente. Eso eran todos los Funkos y ahora paso con los mangas. Que como siempre lo hago, lo voy a hacer por editoriales, desde la que menos he comprado hasta la que más he comprado. Y empezamos con los mangas en inglés con Viz Media y obviamente, como bien sabe aquí la señorita Gemini Smile, que siempre me lo dice en mis comentarios y de verdad le voy a mandar un besote enorme desde aquí, que vayáis a ver su canal porque es maravillosa. Y bueno, como ella bien sabe, aquí está el tomo de Haikyuu del vídeo y es, en este caso es el tomo 37, que sale con esta preciosa portada de Kuro y Kenma de pequeños. De verdad, es una de las portadas que más me gusta del manga y estoy encantadísima de tenerla ya. No os puedo decir qué es lo que pasa en este, el tique lo tenía dentro, en este tomo, pero ya os podéis hacer una idea. Y bueno, otro tomo más para la colección y ya me quedan cada vez menos tomos para tenerla completa y eso es
tan grandioso decirlo, pero tan grandioso. Esta vez solo ha habido un manga en inglés y ahora paso a otra editorial. En este caso es Planeta Comics y a Planeta le compré Boku no Hero o My Hero Academia, el tomo 24 y el tomo 25, que son los que tenía pendientes. El 24 no me lo compré en su momento y el 25 acababa de salir, así que aproveché y me los he comprado los dos. Y no los he leído, de verdad, voy mal, porque yo quería seguir esta obra al día y ya tengo cuatro capítulos, muy bien, cuatro tomos acumulados de leer. Pero nada, espero en breve resolver esto, porque quiero leerlos y me han dicho que esta parte está muy fuerte, muy intensa, entonces tengo que leerlos ya porque es que tengo que leerlos ya. Pasamos a otra editorial, esto sí, rapidito, y vamos con Milky Way. Yo subí un unboxing hace poco que os lo voy a dejar aquí en la i para que podáis ir a cotillear, y los mangas que estaban os lo voy a enseñar igualmente en este vídeo, pero si queréis ir a ver cómo fangirleo cuando los abro por primera vez, ahí está el vídeo. El primero que os enseño es Given, el tomo número 6 de Natsuki Kisu. Given. Es maravillosa esta obra, es maravilloso este tomo, y de verdad que es que lo recibí, lo leí y ahora estoy sufriendo, ¿vale? Porque es que incluso yo me hice una relectura de todos los tomos para leerme este de 6, porque así, por placer absoluto, y pues ahora estoy otra vez sufriendo de necesito más Given y por favor dadme más, ¿vale? Porque es que Given ha sido como una explosión para mí esta última semana, estos últimos días, porque me leí los 6 tomos y justo después de leerme los 6 tomos fue cuando salió la película, por lo que vi la película, y ahora estoy aquí sufriendo, llorando, porque yo quiero más Given, y la película no descarto verla otra vez más, y otra y otra y otra a lo largo del año, porque es que es maravillosa, de verdad, es maravillosa la película, es maravilloso Given y tenéis que leerlo ya. La película vais a tener un vídeo en el canal dentro de poco, ya lo tengo preparado, solamente tengo que grabarlo, ¿vale? Y ya veréis mi opinión sobre la película, aunque ya medio os he dicho algo. Y de Given, este tomo 6, como digo, ha sido increíble. Este tomo va justo después de lo que sucede en la película, ¿vale? Han sido bastante intenso en sentimientos en este tomo, porque volvemos a centrarnos un poco más en Wanoyama y Mafuyu, pero también en otros personajes nuevos como son Iragi y su banda. Iragi es un personaje que es amigo de Mafuyu y de Yuki, y bueno, es que aquí se han dicho cosas de sus pasados, cosas de los sentimientos, cosas del futuro, y yo ya estoy aquí con un nudito en el pecho de lo que puede pasar en el próximo tomo, porque el final de este ha sido increíble, en el sentido de que nos ha dejado ahí en un momento de la historia tan en el aire, tan en el momento en el que pueden pasar tantísimas cosas, que yo me estoy tirando de los pelos directamente. Con el tomo de Given me vino el marcapáginas precioso, maravilloso, que yo no sabía que iba a venir este marcapáginas y casi lloro, que es, como siempre, la misma imagen a color que tenemos en la primera página. Y bueno, que es una maravilla, y no sé, he pensado incluso hacerle un nuevo vídeo a Given, porque yo le hice unas primeras impresiones, había salido el tomo 1, que no sé si hacerlas ya ahora que tenemos el 6 o esperarme a que se termine la obra, no sé la verdad, pero bueno, que Given, maravilloso, y comprarlo si no lo habéis hecho, de veros el anime, veros la película, todo por favor, con Given todo, de verdad, todo. Siguiendo con Milky, tengo el tomo 5 y 6 de Love at 14 de Fukami Tsutani. Una obra que me tiene súper, súper, súper enamorada, de verdad. Yo me leí los 4 primeros tomos, los ultra devoré, y tenía que comprarme más, porque es que estos personajes, esta historia es tan tierna, tan preciosa, tan maravillosa, que no podía dejarla pasar, de verdad que no podía. Y bueno, estos dos tomos, el 5 ya me lo he leído y el 6 es mi lectura actual, voy aquí, ¿vale? En estos tomos pasan cosas muy interesantes, muy tiernas con estos personajes, y es que ahora mismo están en la típica viaje de fin de curso que hacen a otro distrito de Japón, y están sucediéndose cosas con los personajes, con los sentimientos que tienen, con ocultar al final todo lo que ellos están sintiendo a los demás, porque ellos dos, estos dos personajes, siempre se han tratado como que son los más maduros de clase, por lo que siempre ocultan todo lo que sienten y siempre actúan como con esa aura de madurez que los demás le han dado. Entonces ahora mismo ellos están en ese momento en el que quieren expresar lo que sienten, pero como que se contienen delante de los demás. Y ya os dije que la edición de estos mangas me parece preciosa, ¿vale? Porque, bueno, las
corta de la contraportada, pero es que después tenemos una imagen cuando le quitamos la sobrecubierta, tenemos páginas a color varias. Y también por detrás tiene otra imagen. Viene con su marca páginas. Y el siguiente, pues es igual, ¿vale? Voy a intentar que no se me caiga el marca páginas para no perder dónde iba. Y la sobrecubierta que no la he quitado. El marca páginas, dejadme que os lo enseñe. Este es diferente por los dos lados. Y por detrás. Este no cambia mucho, hay un personaje que aparece por aquí. Pero bueno, es una obra que me encanta y en breve os voy a hacer unas primeras impresiones de ella cuando lleguen los tomos siguientes, que ya con esas me pondría al día. Siguiente obra y última que os tengo que enseñar de Milky es A The Little Witch Hat, el tomo número 7 de Kamome Shirahama. Y os tengo que confesar que no lo he leído. Y es que sí que quería leerlo, quería que fuera una de mis prioridades. Pero ¿sabéis qué pasa? Que no sé cuándo va a salir el tomo 8 y entonces tengo esa dualidad de quiero leérmelo un mogollón porque quiero saber lo que pasa, porque el tomo 6 acabó bastante interesante. Dijeron una cosa ahí que puede ser muy importante para el futuro de los personajes, lo que pasa con Wifrey y todo, pero a la vez no quiero leerlo porque no quiero esperar un milenio para el tomo 8. Entonces, pues aquí estoy sufriendo, ¿vale? Y bueno, Atelier con su edición súper preciosa como siempre. Y en mi caso yo me compré la edición normal, la edición que venía con la postal. También tengo el marcapáginas que viene con este tomo. Y bueno, que seguramente caiga pronto al final en leerme Atelier y que os lo cuente por Instagram lo que me ha parecido este tomo. Pero por ahora estoy con esa dualidad de léetelo y a la vez no te lo leas, porque si no tienes que esperar un montón. Y me imagino que a mucha gente le pasará como a mí. Y ahora paso a la última editorial de todas, que es Norma. Y con Norma, pues tampoco es que hayan habido muchas novedades este mes de enero. Y pues el primero es Ataque a los Titanes de Ajime Isayama, el tomo 31. Yo ya sabéis que no quiero decir nada de Ataque a los Titanes porque yo lo llevo al día. Incluso antes de grabar este vídeo, hoy he grabado la reacción al capítulo 137, que ya la podéis ver en el canal. Os la voy a dejar ahí. Y Dios mío, lo que pasa en el capítulo 137. Solo diré eso. Ya no queda nada, van a ser 34 tomos. Este es el 31, así que nos quedan 3 tomos y 2 capítulos del manga. Este tomo es intenso. Se dicen muchas cosas, pasan muchas cosas, se toman muchas decisiones y también sabemos cosas, algunas cosillas que no nos contaron del pasado de los personajes, de esos años que quedaron un poco en el aire cuando empezó el tomo 23, ¿vale? Y nada, que genial. Ahora os digo que todo está muy intenso, que si os está gustando el anime, la intensidad no va a parar en absoluto, ya os lo digo, es lo único que os voy a decir. Y wow. Sigo con Jujutsu Kaisen, el tomo número 5 de Jeje Akutami. Ha sido un tomo increíble, también os diré. Este, pues, desde que lo tuve me lo leí porque tengo una obsesión extraña, raruna, ahora mismo con esta obra. De verdad, yo no pensaba empezarla y desde que la empecé porque vi el anime no puedo parar. Estoy obsesionada, de verdad, estoy obsesionada y yo necesito más de Jujutsu Kaisen. De verdad, es como que una droga. I need esta obra, I need more, de verdad. En este tomo, bueno, no empieza porque en verdad empezaba en el tomo anterior, pero vemos completamente toda la batalla de los personajes en este intercambio entre el Instituto de Tokio y el Instituto de Kioto, el Instituto de Hechicería, obviamente. Y pues vemos cómo se van enfrentando entre ellos, conocemos muchísimo más sobre los personajes de segundo, que sí que nos los habían mostrado, pero no nos habían contado demasiado sobre sus poderes o sobre su rango dentro de la hechicería. Y es
alucinante todo lo que nos van diciendo, también sobre algunas de las familias más importantes dentro de la hechicería, y de verdad que es genial, es que este tomo me ha encantado, y este tomo está casi todo ya adaptado al anime, lo único que falta creo que es el último capítulo, que eso pues ya os digo, en el capítulo que va a salir esta semana ya lo harán y ya no tendremos ningún tomo al que apoyarnos para seguir leyendo, ¿vale? Y yo sufriré, y el final, de verdad, que yo dije, no puedo esperar 2 meses para el siguiente tomo. Y los últimos 2 tomos que tengo que enseñar fueron un regalo de mi hermana. Y fueron el tomo 10 y 11 de Noragami de Adachi Toka. Ya sabéis que esta obra me gusta un montón. Estoy súper enganchada porque no llega la sobrecubierta a todo el tomo. Me estoy poniendo tensa. Las calidades de... que luego piden 9 euros por tomo. En fin, el caso del tomo 10 y 11 que no los he leído. ¿Vale? Porque es que tengo todavía acumulados el 8 y el 9 de la vez anterior que me regalaron por Navidad y estaba leyéndolos, pero es que empecé luego a leer lo que me llegó de Milky y bueno, el caos total y absoluto que tengo ahora mismo con lecturas porque me lo quiero leer todo y no tengo tiempo de leérmelo todo. Mi vida. Bueno, el caso. Estos tomos creo que aquí es donde más o menos va terminando la parte que yo vi de Noragami Aragoto. Sí que ya lo dije en otra ocasión, es cierto que yo la parte final del anime de Noragami la recuerdo muy bien, no sé por qué, pero esa última parte no está 100% en mí. Y estoy sorprendiéndome muchísimo con el tomo 8 y 9 sobre lo que está pasando por eso, porque hay cosillas que medio recuerdo y hay otras que no recuerdo absolutamente nada, por lo que es como si fuera parte nueva para mí. Y esto pues ya, como digo, seguramente sea parte totalmente nueva para mí. Y estoy encantada y tengo muchas ganas de leerlo porque sé que me voy a enganchar y esto pues va a ser una odisea porque voy a querer más tomos. En algún momento hablaré de Noragami más profundamente en el canal, pero... eso todavía no va a pasar. Y ya está, estos son todos y cada uno de los 11 tomos que tenía que enseñaros y mis 3 funquitos nuevos que se añaden a la colección. Os recuerdo que en la cajita de información vais a tener un montón de links de los mangas que he enseñado aquí, que tengan una reseña, unas primeras impresiones o algo en el canal, y os advierto que dentro de poco vais a ver algún vídeo dedicado a estos mangas que os he enseñado aquí. Si os ha gustado este vídeo, dale like y dejadme en los comentarios cuál de estos mangas estáis haciendo, si hay alguno que os gustaría empezar. Suscribíos para que os en los próximos vídeos que se van a estar subiendo y dale a la campanita para que YouTube no se ponga tonto y os notifique cada vez que se sube un nuevo vídeo. Y nosotros nos vemos dentro de 2 días con un nuevo. ¡Añón!